Hola, ¿cómo están? Otra vez, amigo Edgar. Ahora tenemos un problema con un Tsuru que está tirando el anticongelante. Ahorita le tuvieron que echar agua para podérselo traer, dicen. Y pues por aquí no se ve. Entonces vamos a tener que levantarlo de este lado para poder revisar y hacer una inspección visual. Y si no, vamos a tener que utilizar la bomba de aire para revisar alguna otra manera. Pues nos metemos debajo del carro y hacemos una inspección visual. Obviamente, pues, tenemos que tener atención en todos las mangueras y lugares. Si no, vamos a tener que utilizar la herramienta, si no ocularmente no se presta, pero ya vimos, o cuando menos ahí ya se ve. A ver. A ver si aquí. Ah, sí, aquí está. Ahí está. La manguera del tubo es la que se rompió. Entonces esa vamos a tener que cambiarla, o más bien quitar el tubo para poder reemplazarla. Obviamente eso ya fue por fatiga. Ya honestamente ya se ve que ya está muy vieja. Pues vamos a cambiarla. Bien, pues como se darán cuenta, esta es la manguera que está rota. Vamos a aflojar la abrazadera y después los tres tornillos para permitir que se afloje. Ya más adelante quitamos. Y después el tubo. Vamos a quitar esta manguera. Y aquí lleva un tornillo por aquí. Y aquí atrás lleva otro. Pues vamos a empezar. Bien, pues vamos a comenzar con lo más sencillo. Aflojamos la abrazadera y quitamos de aquí del tubo. Ya una vez que lo quitamos, proseguimos con el tornillo de este lado. Ahí está el tornillo, ¿se dan cuenta? Este vamos a quitarlo para quitarlo de esta base. Y después vamos aquí atrás a quitar el otro tornillo. Bien, pues ya quitamos ese tornillo, ahí está, si se dan cuenta. Ahora vamos sobre el otro lado. Bien, ubicamos el otro tornillo, es ese. Ese que está ahí es el que sostiene el tubo de este lado. Vamos a aflojarlo, vamos a quitarlo y vamos del otro lado. Bien, pues ya lo quitamos. Aquí está el otro tornillo. Y se dan cuenta, esto ya se mueve. Lo que es el tubo ya está. Ya lo podemos mover. Entonces ya vamos de ese lado. Bien, ya que está así, vamos a aflojar esta abrazadera para poder quitar la manguera y que no nos estorbe a la hora de jalar el tubo. Porque si no, esta no va a salir en la hendidura que hay. Esta pues, es con un desarmador o con llave 8 o 10 milímetros. En este caso es llave 10. Ahí está aflojando. Pues vamos a aflojarla y vamos a quitarla. Pues ya una vez floja la manguera, ya nada más hacemos esto para liberar la presión. O como ya está rota, ya la podemos romper. Pero pues si no queremos hacer más daño, vamos a irla a sacar y le damos un tirón de allá. De aquí la agarramos y le damos el tironcito y ya sale la manguerita. Y pues aquí está el problema. Pues ya era necesario cambiar esta manguera. Pues ya nada más vamos a esperar a que nos la traigan y continuamos. Bien, ya está la manguera nueva, ya limpiamos las puntas para que no jugue y vamos a ponerlo. Bien, quitamos también la toma, ese es con tres tornillos, 1, 2, 3, para limpiar bien donde va la manguera. Ya le ponemos silicón, obviamente se queda el termostato ahí pegado y pues vamos a ponerlo. Bien, pues volvemos a poner, ya está apretado, 1, 2 y 3. Ahora ya nada más hay que poner la manguera con el tubo. Armamos el tubo
esta parte de la protección va hacia la toma. Este ya está apretada y pues ya vamos a ponerlo, vamos a pasarlo de aquel lado y meterlo aquí. Bien, pues vamos a meterlo, la pasamos por aquí y vamos a meterla hacia allá primero. Vamos a meterlo de allá primero para poner la abrazadera y la manguera y ya después apretar los dos tornillos de aquí. Bien, la apuntamos y la metemos. Ya nada más ponemos la abrazadera y todavía no apretamos. Vamos a poner los dos tornillos. Primero vamos a poner el de adentro y luego el de aquí afuera. Bien, ahí está un tornillo. Y ahí está el otro. Ya nada más vamos a apretar, pero primero vamos a apretar la manguera de aquel lado. Bien, pues ya nada más apretamos bien la abrazadera de aquí. Ya está listo. Se puede decir que ya casi acabamos. Ya nada más vamos a apretar los dos tornillos de allá. Apretamos el tornillo de atrás. Ahora este, que es el más fácil. Y pues ya está listo. Ya nada más hay que poner la manguera de aquí. Bien, pues ya está puesta en la manguera. Ya se puede decir que ya está todo. Ya nada más vamos a echarle el anticongelante y echar a andar el carro. Bien, pues este tipo de motores se purga de esta manera. Aquí tienen este tornillo, que es de 10 milímetros, o lo pueden hacer también con quitando lo que es nuestro sensor de temperatura del refrigerante. Con cualquiera de las dos formas es válido. Muchas veces este tornillo, con la misma agua o anticongelante, genera tanto óxido que a la hora de que lo que intentamos quitar se rompe. Entonces ya no hay forma de purgarlo. Entonces el otro método es quitar lo que es nuestro sensor de temperatura para hacer lo mismo que con este tapón. Miren, ya quité lo que es el sensor de temperatura del refrigerante y el tapón. Si se dan cuenta, ¿cómo es lo mismo? Entonces, si no lo pueden hacer de una forma, lo hacen de otra. El caso es abrirlo mientras estamos echando el anticongelante a lo que es nuestro radiador, para que vaya entrando y la burbuja de aire se escape por aquí. Ese va a ser el purgado. Ahorita vamos a poner lo que es nuestro anticongelante para mostrar. Pues ya vamos a utilizar lo que es el anticongelante de la línea Nissan. Este es azul, es de color azul. Vamos a utilizar 4. Vamos a abrirlo y vamos a ponerlo lo que es en nuestro radiador y ir checando que vaya saliendo por este lado. Ya pues lo vamos a introducir. Y conforme lo vamos metiendo, obviamente va a ir saliendo por aquí. Ahí está uno, vamos con los demás. Y vamos a poner el segundo. Aquí no ha salido. Entonces ahí va el tercero. Ya va el cuarto. Ahí ya está empezando a salir, ¿se dan cuenta? Bien, pues ya que hayamos tapado y apretado bien, ya pusimos lo que es nuestro sensor y nuestro cableado, ya pusimos lo que es el tapón, vamos a terminar de llenar bien.
bueno, pues ahí ya se ve llenado. Ahora vamos a quitar lo que es nuestro embudo y vamos a poner lo que es nuestro tapón. Bien, pues ya está terminado, si se dan cuenta. Ahora vamos a lavar lo que es nuestro recipiente para poner lo que sobró de otro. Bien, pues ya lavamos lo que es nuestro recuperador. Si se dan cuenta, nada más entra a presión. Entra así. Se mete la manguera y se pone nuestra abrazadera. Y pues se rellena a nivel lo que es nuestro recuperador. Pues bien, ya rellenamos, vemos que esté a nivel máximo, tapamos lo que es nuestro recuperador y ya lo echamos a andar. Bien, pues ponemos lo que es nuestro tapón, verificamos que está nuestro tapón bien apretado el radiador, ahí están los 4 litros que utilizamos y pues vamos a echarlo a andar para verificar. Bien, pues lo que espero que prende el ventilador, vamos a preparar todo lo demás para lavar el motor y se puede decir que ya acabamos. Se despide su amigo Edgar, un saludo y pues hasta luego.